Muy buenos días a todas y todos. Doy por inaugurada la audiencia número 10 del 184 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lleva por título Situación de Derechos Humanos y Estado de Derecho en El Salvador y que fue solicitada por una serie de organizaciones de la sociedad civil. Mi nombre es Yulisa Mantilla Falcón, soy presidenta de la Comisión Interamericana y además relatora para El Salvador. Me acompañan el comisionado primer vicepresidente Eduardo Rallón y los comisionados Joel Hernández, relator para los derechos de las personas, de las defensoras, personas defensoras de derechos humanos, y el comisionado Carlos Bernal, relator para los derechos de las personas con discapacidad. También se encuentra en la sala la secretaria ejecutiva adjunta de monitoreo María Claudia Pulido, la relatora Redesca Soledad García Muñoz y el relator de libertad de expresión Pedro Vaca. Inicio con un saludo muy cordial a la representación de la sociedad civil. Debo comunicar además que el día 22 de junio recibimos una nota del Estado de El Salvador declinando la participación en esta audiencia, pese a que había sido notificado como corresponde en los flujos de comunicación. En este sentido, el tiempo va a ser distribuido de la siguiente manera. Va a tener la sociedad civil 30 minutos para iniciar, luego la comisión seguirá con 30 minutos más y finalmente vendrán los comentarios en una segunda ronda de la sociedad civil por 30 minutos. Entonces, dicho esto, les doy la palabra agradeciendo, por favor, que se presenten al inicio de su intervención. Adelante, gracias. Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mi nombre es Verónica Reina, del Servicio Social Pasionista. Lamentamos grandemente que el Estado salvadoreño no haya querido rendir cuentas sobre la situación de derechos humanos en el país. Las víctimas de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y tortura parece que deberán seguir esperando la respuesta del Estado ante estas injusticias. Sin embargo, a pesar del silencio estatal, esta mañana, junto a 13 organizaciones nacionales e internacionales, queremos externar nuestra preocupación por los impactos en los derechos humanos que ha tenido la aplicación de un estado de excepción en El Salvador, vigente desde el 27 de marzo hasta la fecha. El estado de excepción aprobado repite el desarrollo de las políticas de seguridad de los últimos 20 años, basadas en la guerra contra las pandillas. Pero además, ha representado la respuesta del Estado salvadoreño ante la ruptura de un supuesto diálogo entre el gobierno y estos grupos delictivos. Audios, documentos del mismo gobierno, fotografías, así como una investigación del ex fiscal general destituido ilegalmente por el partido oficialista, son solo algunos de los elementos que nos permite dudar de un plan de seguridad que no se haya basado hasta el pasado 25 de marzo en un pacto entre representantes del gobierno y líderes de pandillas. Esta idea se refuerza con la insistencia del Estado salvadoreño en mantener un estado de excepción que les lleva a detener de manera arbitraria y masiva a miles de personas. El supuesto éxito del Plan Control Territorial, principal política de seguridad de este gobierno, queda en duda ante tres elementos. Primero, las pandillas han incrementado los homicidios las veces que han deseado hacerlo. Muestra de ello fue el asesinato de 87 personas en tres días del mes de marzo, lo que podría ser fruto de la ruptura del supuesto diálogo entre gobierno y la pandilla MS. Dos, las detenciones de pandilleros realizadas por la policía durante esta administración habían disminuido al menos hasta antes del 27 de marzo. De 2018 a 2021, las detenciones de pandilleros de la MS bajaron un 43%. Es decir, pasaron de 10.130 a 5.823, según datos de la misma Policía Nacional Civil. Por último, si el gobierno tenía conocimiento de 41.000 personas que participaban en actividades delictivas, ¿por qué estas no fueron detenidas antes? ¿Por qué se necesita de la suspensión de derechos fundamentales para poder detenerlas? ¿Será que la Fiscalía General de la República realmente no cuenta con la evidencia para procesar a estas personas? Y por tanto, suspender derechos y reformar leyes penales les permite mantenerlas detenidas, sin prueba ni evidencia. En esta audiencia queremos enfatizar sobre las consecuencias de las reformas legales realizadas y la aplicación de este estado de excepción, tanto para la ya deteriorada democracia del país, pero sobre todo para la población que está sufriendo las violaciones a sus derechos humanos, ya sea dentro o fuera de los centros de detención.
Paso la palabra a Sonia Rubio, de DPLF, para que ella explique sobre el proceso de aprobación del estado de excepción y las reformas legales. Buenos días. La respuesta estatal a la violencia homicida en marzo de este año fue la aprobación de un estado de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa a petición del presidente Nayib Bukele, que autorizó la suspensión de garantías constitucionales tales como la inviolabilidad de la correspondencia, el derecho a asociación y el derecho de reunión, y los derechos procesales a ser informado de las causas de detención, a no ser obligado a declarar contra sí mismo y a contar con la defensa técnica de una persona abogada. También amplió el plazo de detención administrativa, es decir, el plazo o el tiempo, ¿verdad?, de detención previo a ser presentado frente a un juez, antes fijada para los 72 horas, permitiendo su aplicación hasta los 15 días. Con adopción de este estado de excepción, El Salvador incumple frontalmente con sus obligaciones internacionales, en tanto ha provocado la supresión y la pérdida de efectividad de las garantías judiciales que los estados están obligados a establecer según la Convención Americana y los estándares del debido proceso desarrollados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Si bien este estado de excepción no cumple con los requisitos jurídicos nacionales ni internacionales para su aprobación, el mismo se ha prorrogado en 3 ocasiones más, sin que los procesos legislativos hayan atendido a un examen de necesidad ni de proporcionalidad de las medidas adoptadas, lo cual confirma que El Salvador ha desatendido reiteradamente sus obligaciones internacionales en la materia. Sumado a lo anterior, el pasado 30 de marzo se aprobó un paquete de reformas regresivas a 6 leyes penales, el aumento del presupuesto en materia de seguridad. Además, se promulgó una nueva normativa denominada Ley de Recompensa y Eliminación de Impunidad de Actos de Terrorismo. Entre los temas más preocupantes encontramos, 1, el establecimiento del plazo indefinido para la detención provisional de un máximo de 2 años, ahora se autoriza hasta que finalice el proceso penal. 2, la disminución de la edad mínima de responsabilidad penal a los 12 años para quienes sean acusados de agrupaciones ilícitas. 3, la creación de la figura de jueces sin rostro que atenda contra los principios de imparcialidad de justicia. Y 4, el establecimiento de un esquema de denuncias anónimas a cambio de recompensas monetarias sin control judicial para quienes aporten información que lleve a la captura de personas presuntamente pandilleras. Adicionalmente, algunos preceptos reformados preocupan por su vaguedad y su objetividad, como por ejemplo la modificación del Código Penal que establece penas de 20 a 30 años de prisión para las personas que reciban provecho directa o indirectamente de las relaciones de cualquier naturaleza con pandillas o cualquier otra organización criminal. Tal disposición no satisface las exigencias del principio de legalidad, que es una obligación de derecho internacional para El Salvador. Asimismo, estas reformas también contemplan procesos penales en donde los diputados no conocen la identidad de los operadores de justicia a cargo de sus juicios, situaciones que han sido ampliamente condenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, también se aprobó otra reforma para introducir un nuevo delito en el que se establece la prohibición para medios de comunicación de difundir o reproducir mensajes o comunicados que se presuman han sido elaborados por pandillas o que puedan generar zozobra y pánico en la población, con penas de 10 a 15 años, agravando así la situación y el riesgo para quienes ejercen el periodismo independiente en El Salvador. A continuación, Zaira Navas, de Crisosal, nos expondrá los impactos que estas políticas han tenido en los derechos humanos en El Salvador. Muy buenos días. El gobierno ha anunciado la detención de más de 41.000 personas bajo el estado de excepción. El hacinamiento, la tortura y los tratos crueles e inhumanos han provocado la muerte de al menos 52 personas detenidas bajo custodia del Estado del 27 de marzo al 21 de este mes. Los casos documentados por las organizaciones presentes evidencian que las personas fueron sometidas a violencia extrema por las mismas personas detenidas y por agentes estatales. Además, no reciben atención médica, provisión de medicamentos y hay omisión y asquiescencia de las autoridades penitenciarias ante la violencia infligida, por lo que podríamos estar frente a ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales. Lo grave de lo anterior
es que no se han abierto las investigaciones respectivas para dilucidar las responsabilidades por estas muertes bajo custodia del Estado. Según datos de las organizaciones solicitantes, más del 90% de las situaciones denunciadas refieren detenciones arbitrarias masivas durante el estado de excepción. El carácter sistemático y generalizado de dichas prácticas evidencian que no son el resultado de conductas aisladas, responden a directrices generales emanadas de las máximas autoridades gubernamentales y son ejecutadas por la policía y la Fuerza Armada, quienes implementan además el operativo Casa Segura. En dicho operativo, los agentes estatales ingresan a la vivienda sin orden judicial, anotan los nombres de sus habitantes y los cotejan con listados físicos o electrónicos, y en una segunda visita detienen a las personas que no aparecían inicialmente en sus listados. Las detenciones se producen en comunidades empobrecidas, jóvenes mayoritariamente entre los 18 y 30 años y económicamente activos. Son detenidos por su apariencia o por vivir en zonas estigmatizadas por la violencia. Tienen tatuajes alusivos o no a la simbología de las pandillas, o por ser denunciados en forma anónima, estar en registros policiales, aunque ya hayan cumplido la pena, o han sido sobreseídos, absueltos o tienen medidas sustitutivas a la detención. Durante y después de estas detenciones se registra un uso excesivo de la fuerza policial y militar. Casi el 90% son hombres y 10% son mujeres, sin contar aún con información suficiente que dé cuenta de poblaciones en especial riesgo, tales como personas LGBTIQ+. Contamos con información para sostener que cientos de personas privadas de libertad padecen enfermedades crónicas, tienen discapacidades físicas, mentales e intelectuales sin que se les permita el ingreso de medicamentos, lo cual agrava su condición de salud. Actualmente en El Salvador se estaría configurando detenciones secretas. Así, las autoridades aún no cuentan con un registro e información de las personas detenidas durante el estado de excepción. En algunos casos han transcurrido casi 2 meses para que se proveyera alguna información en los centros penales, lo que ha obligado a las familias a trasladarse a cada centro buscando a su detenido. Hemos documentado casos de personas de las que aún no se conoce su paradero, por lo que podríamos estar en situaciones que pueden configurar casos de desapariciones forzadas. Todo lo anterior hace que El Salvador haya pasado a ser un país con la tasa per cápita de personas privadas de libertad más alta del mundo. De una tasa de 609 personas privadas de libertad, pasó a 1.164 personas por cada 100.000 habitantes. Hemos recogido testimonio de personas liberadas que dan cuenta de la perpetración generalizada de actos de violencia que serían constitutivos de tortura, en algunos casos dejándolos casi inconscientes, rociados de gas pimienta. Tan solo se les provee 1 o 2 tiempos de alimentación diaria, incluso comida en descomposición. El hacinamiento es extremo, celdas con capacidad para 12 personas, con más de 80 detenidos, lo que impide incluso que puedan dormir. El impacto de estas detenciones recae mayoritariamente en las mujeres, quienes buscan a sus familiares detenidos, asumen el cuidado de hijos e hijas de estas personas y su manutención, y soportan los gastos de vestimenta, víveres y medicamento durante la detención de sus familiares. Las niñas y los niños han sido gravemente afectados al presenciar detenciones de sus padres, madres o familiares con extremo uso de violencia. Como consecuencia, presentan depresión, enureces, miedo, terror y desprotección. Al mismo tiempo han interrumpido su ciclo escolar. Es importante mencionar que las reglas de Bangkok obligan a los estados a brindar condiciones específicas para mujeres y población de diversidad sexual para evitar más vulneraciones. Sin embargo, de acuerdo con información con que cuentan las organizaciones presentes en esta audiencia,
no se estarían satisfaciendo las necesidades de cuidado y aspectos diferenciales. En el caso de las mujeres, se denuncian abusos y acoso sexual de captores y custodios penitenciarios. A continuación, se presentará un video que ilustra esta grave situación y posteriormente intervendrá Héctor Carrillo de FEFPAD. Muchas gracias. Mi proceso de detención dio inicio el lunes 18 de abril. Yo me dirigía de casa a comprar tortillas. Venía una patrulla de los agentes policiales de este país y me detuvieron. Estando dentro de la delegación, los señores agentes me llevaron el acta policial, en la cual se me acusaba injustamente de agrupaciones ilícitas, cuando yo jamás he pertenecido a ninguna pandilla, jamás he colaborado con ellas. Fuimos trasladados hacia el penal de Mariona. Yo estuve en la celda 22 del sector 5. Únicamente se nos daba desayuno y cena. A veces la comida incluso llegaba ácida porque estaba próxima a pudrirse. En la celda habíamos alrededor de 70 personas. Y de estas, solo a lo mucho 30 o 40 personas pertenecían a pandillas. Los demás éramos estudiantes. Habían personas que eran agricultoras, albañiles, es decir, toda la fuerza de trabajo del país estaba recluida en esos centros penales, únicamente por residir en zonas que pertenecen a pandillas. Nos enfermamos, a muchos nos dio gripe, nos dio tos, y jamás recibimos atención médica. Dos personas fallecieron dentro de las celdas mientras estaba ahí. Nos dimos cuenta porque subían personas con una camilla. Ya las personas que bajaban en esas camillas iban cubiertas con una manta. Yo antes no desconfiaba de las autoridades de mi país. Sin embargo, ahora veo una patrulla, veo un agente policial y yo siento miedo, a pesar de no deber nada, a pesar de no ser un pandillero. Lo que le diría a las personas que vean este video fuera de El Salvador es que no se crean la publicidad que el gobierno hace. No se crean que la cantidad, que si no me equivoco son alrededor de 35.000 los que van hasta la fecha, que todos son pandilleros, cuando eso no es así. Muy buenos días, mi nombre es Héctor Carrillo de FESPAD. Desde nuestra perspectiva, la aprobación y prórroga del estado de excepción es manifestación del uso arbitrario del poder que, junto a las reformas legales impulsadas y la ausencia de garantías para el ejercicio independiente de la judicatura, va configurando un sistema de protección total a la población de El Salvador. La situación es aún más grave en virtud del irrelevante papel de instancias contraloras como la Sala de lo Constitucional, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y la misma Fiscalía General de la República. Todas cooptadas o neutralizadas por el Poder Ejecutivo y, por ende, incapaces de tomar las más elementales medidas para detener la producción irregular de normas o la aplicación arbitraria de las mismas, y menos aún para salvaguardar garantías y derechos elementales como la presunción de inocencia, la integridad personal, la salud y el mismo derecho a la vida. Aunque la Constitución y los tratados internacionales no admiten la limitación a la presunción de inocencia y el derecho de defensa, el estado de excepción ha anulado estas garantías. La Procuraduría General de la República no garantiza la defensa técnica efectiva, ya que las audiencias son masivas, procesando entre 100 y 700 personas en cada una. Los procesos penales se desarrollan en extremo secretismo, bajo la figura de jueces sin rostro. La Fiscalía no individualiza las conductas y presenta acusaciones bajo el argumento que las pandillas son estructuras de crimen organizado. Las audiencias son de mero trámite, ya que está seriamente comprometida la independencia judicial en El Salvador. Los jueces especializados han sido nombrados en su mayoría durante estas medidas y dictan la instrucción con detención de forma generalizada. Además, se imposibilita la defensa material de las personas imputadas porque no se informa sobre qué tribunal estará conociendo la causa penal contra las personas imputadas, pues no se está aplicando los mecanismos de notificación establecidos en la normativa penal vigente. La justicia constitucional ha sido inoperante. Pese a que se han presentado decenas de habeas corpus, estos aún no han sido resueltos. Igual, es evidente la omisión del procurador para la defensa de los derechos humanos,
al no investigar y pronunciarse por graves violaciones a derechos humanos denunciadas ante esa institución, incluidas las ejecuciones de personas detenidas. Junto a la clara y sistemática vulneración de derechos fundamentales por la acción u omisión de los diferentes órganos del Estado, también existe una abierta instrumentalización del estado de excepción para opacar la responsabilidad directa del Estado en atender de forma integral, respetuosa de los derechos humanos, el derecho a la seguridad ciudadana de la población, y por ahora se ocupan de estigmatizar y criminalizar cualquier labor ciudadana de personas defensoras de derechos humanos o de los medios de comunicación que tienden a señalar los errores cometidos o promover la rendición de cuentas de los poderes públicos. Para finalizar, Belisa Guerrero, de Amnistía Internacional, expondrá nuestro petitorio. Muchas gracias. Ante lo anteriormente expuesto, las organizaciones solicitantes de esta audiencia pedimos a esta ilustre comisión que, 1. Ante la falta de comparecencia del Estado salvadoreño a la misma, la comunidad internacional a mantenerse vigilante de la situación de derechos humanos en el país, así como a redoblar sus esfuerzos para que El Salvador se mantenga abierto al necesario escrutinio internacional. 2. Continúa monitoreando la situación de derechos humanos en El Salvador. En particular, insta a sus relatorías temáticas a trabajar de forma articulada para verificar la situación de las personas periodistas en el país, a fin que se pueda garantizar el derecho establecido en el artículo 13 de la Convención Americana, la situación de las personas privadas de libertad durante el estado de excepción, con miras a verificar sus condiciones de detención para evitar la vulneración de derechos consagrados en los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana, la situación de las personas defensoras de derechos humanos, incluidas las personas operadoras de justicia, con el objetivo que éstas puedan realizar su labor sin temor a represalias. Y en el caso de las últimas, analizando el uso de los mecanismos institucionales para afectar su independencia. Las condiciones de los niños, niñas y adolescentes detenidos en el contexto de estado de excepción y las reformas legales que impactan sus derechos. 3. Ante la gravedad de los hechos expuestos a lo largo de esta audiencia y en cumplimiento de los elementos establecidos en el artículo 59.6 y especialmente el inciso B del referido artículo del reglamento de la Comisión Interamericana, se considera la inclusión de El Salvador en el capítulo 4B del informe anual para el próximo año. 4. Exhorta al Estado salvadoreño que derogue el decreto de estado de excepción y toda la normativa violatoria de derechos humanos aprobada en este contexto, a fin de revertir de forma inmediata las violaciones de derechos humanos cometidas en este periodo. Se cumplan con las normas del debido proceso y las garantías judiciales en todos los procesos penales llevados a cabo durante este contexto, incluyendo la eficacia de los recursos judiciales contenidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, a fin de no propiciar prácticas de detenciones arbitrarias masivas. Cree una política de reparación integral para las víctimas de violaciones a derechos humanos durante el estado de excepción y a la vez diseñe medidas que garanticen la no repetición de violaciones a derechos humanos. Permite la independencia de las personas operadoras de justicia y de quienes desde diferentes instituciones ejercen funciones de fiscalización y control. Cese el discurso estigmatizante desde las más altas autoridades del país hacia las personas periodistas, defensoras de derechos humanos, incluidos los y las operadoras de justicia, garantizando que puedan llevar a cabo su labor sin temor a represalias de ningún tipo. Establece mecanismos de diálogo con la sociedad civil, mecanismos nacionales e internacionales de protección a derechos humanos, a fin de crear una política pública de seguridad ciudadana que cumpla con los estándares internacionales en la materia. Y por último, brinde a anuencia para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros mecanismos internacionales en la materia visiten el país y verifiquen la situación de derechos humanos, incluyendo la situación de las personas privadas de libertad en centros de detención y el cumplimiento de las garantías judiciales observando la celebración de audiencias judiciales. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los y las representantes de la sociedad civil. Inicia su participación en la Comisión Interamericana. Le pregunto en primer lugar al primer vicepresidente, comisionado Estuardo Rallón, si tiene preguntas o comentarios. Sí, muchas gracias, presidenta. Saludo a mis colegas y un saludo a la sociedad civil, a sus distintos representantes. Quisiera tal vez iniciar con señalar que es lamentable que en esta audiencia no esté presente el Estado. Este espacio es una oportunidad que permite
precisamente no solo escuchar, digamos, las informaciones de la sociedad civil, sino permite visibilizar y escuchar la posición institucional y lamentablemente pues hoy no tenemos esa oportunidad. Y me preocupa sin duda alguna esta situación que se describe. Quisiera referirme específicamente a lo que nos han relatado sobre, digamos, detenciones masivas, y que estas detenciones masivas, según lo que han expuesto, se realizan en un área geográfica o territorial determinada y posteriormente hay una especie de audiencias colectivas o audiencias sumarias que obstaculizan el derecho de defensa y que podría una persona que no ha cometido un hecho ilícito o que no pertenece a una estructura poder ser detenida y no contar con las garantías del derecho de defensa y estar pues en vulneración de sus derechos. Digamos, en el momento de la oportunidad que tenga nuevamente hablar la sociedad civil, me gustaría si pudieran describir cuál sería el recorrido de una persona que está en el lugar equivocado o a la hora equivocada y resulta, digamos, estando detenida en forma arbitraria, y qué pasa con ella, sus familiares, cuál es el proceso de vulneración de derechos que le tocaría sufrir por estas lamentables actuaciones que nos están describiendo. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, comisionado. Le pregunto al comisionado Joel Hernández. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Saludo con mucho afecto a todas las personas aquí presentes y agradecer a las organizaciones de la sociedad civil para acercarse una vez más a la comisión a destacar un tema de gran, gran preocupación para la comisión. Yo quisiera aquí abordar dos cosas. Una, hacer una reflexión alrededor de la cooperación con el Estado, y otra, formular algunas preguntas sobre las personas privadas de libertad. La primera, creo que es extremadamente preocupante la ausencia del Estado en esta audiencia, pero también la veo como muy indicativa de un cierre paulatino de El Salvador al escrutinio internacional, que mucho lamentamos. Creo que la comisión no es la única que ha venido destacando su preocupación alrededor del deterioro de la institucionalidad democrática en El Salvador. Varios organismos internacionales y otros países se han unido a estas preocupaciones y pareciera ser que hoy en día estas manifestaciones de preocupación no son tomadas en cuenta, todo lo contrario, hay un enfrentamiento de dos visiones, una la del Estado, que el tema de seguridad lo aborda desde un punto de vista punitivo, sin entrar a una política de seguridad con perspectiva de derechos humanos, y otra la preocupación de organismos como la CIDH, que una y otra vez insiste en el respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas salvadoreñas. Aquí me preocupa mucho cómo poder establecer un diálogo significativo y genuino con el Estado, cómo la comisión tiene que echar mano con creatividad, con inteligencia, para que sus exhortaciones sean escuchadas y que pueda entenderse de la importancia de seguir una política de seguridad con perspectiva de derechos humanos. Aquí ustedes han hecho la sugerencia de incluir a El Salvador en el capítulo 4B en su próximo informe. Yo me pregunto una y otra vez más cuáles son los recursos que tiene la comisión, si este es uno efectivo o de qué otros podemos echar manos para que simplemente estos llamados de atención se escuchen. Mi segundo tema que escuché con mucha preocupación es el estado que guardan las personas privadas de libertad, porque aquí se nos ha dicho dos cosas realmente muy preocupantes. La primera, que el tiempo para comparecer ante un juez ha pasado de las 72 horas a los 15 días, si mal no recuerdo. Y si ese es el caso, yo lo que estoy visualizando es que las personas permanecen en las llamadas Bartolinas. En nuestra
pasada visita, la que realizamos en diciembre de 2019, me tocó junto con la comisionada Esmeralda Rosemena visitar las Bartolinas del poblado de Sonsonate y vi con extrema preocupación la situación en la que se encuentran las personas en celdas que, como aquí se ha dicho, donde podrían, debieran caber 12 personas, están realmente hacinadas 80 personas. No había manera de que una persona pudiese dormir de manera horizontal. Todas tenían que estar sentadas espalda tras espalda, porque no había manera, ni tampoco posibilidad de proveer alimentos, mucho menos poder salir. No hay ni siquiera las condiciones mínimas para que las personas puedan salir al baño de sol, que es indispensable en estas situaciones de privación de libertad. Me preocupa también que la prisión preventiva, que entiendo, estaba marcada en 2 años máximo, que ya es un tiempo excesivo, ahora pareciera ser indefinida. Y esto irá de la mano de un mayor hacinamiento y una mayor problemática de las personas privadas de libertad. Ya es muy preocupante el dato que ustedes nos proporcionan de que El Salvador hoy es la población con el mayor número de población carcelaria en per cápita en razón de la población. Me pregunto entonces, y la información que ustedes pudieran ser relevante nos ayudaría muchísimo, si por lo menos organismos humanitarios como el Comité Internacional de la Cruz Roja tienen acceso a las personas privadas de libertad en El Salvador, porque observo con preocupación también que El Salvador no es parte del protocolo opcional de la Convención contra la Tortura. Entonces, me imagino que no hay en El Salvador un mecanismo nacional de prevención de la tortura o algún otro órgano imparcial, autónomo, que pueda supervisar las prisiones y poder ver el estado en el que se encuentran las personas privadas de libertad. Gracias, Presidenta. Gracias, Comisionado. Comisionado Bernal, por favor. Muchísimas gracias, Presidenta. Yo quisiera agradecer a las personas de la sociedad civil que han participado en esta audiencia y que nos han informado en detalle acerca de esta preocupante situación de derechos humanos en El Salvador. Yo quisiera simplemente hacer una pregunta para tener más información sobre dos aspectos, y es cuál ha sido el modus operandi de los mecanismos internos de garantías judiciales en casos de violaciones de los derechos humanos, es decir, si la justicia es independiente y hace valer los derechos de las personas afectadas. Y en segundo lugar, si también han operado de alguna manera los controles políticos y jurídicos al estado de excepción. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado. Yo quería, en primer lugar, también lamentar la ausencia del Estado en esta audiencia. Esta, como todos los otros mecanismos que tiene la comisión, permite este intercambio, escuchar a la sociedad civil, pero también escuchar al Estado. Y la Comisión Interamericana siempre, sea de manera muy general o bilateral, ha mantenido los canales de comunicación. Dicho esto, la Comisión Interamericana, como recordaba el comisionado Hernández, realizó una visita en el 2019, tenemos un informe de derechos humanos y hemos seguido monitoreando nuestra preocupación por la situación de la independencia del Poder Judicial, la injerencia del Ejecutivo, y en el caso concreto de los estados de excepción, nos preocupa cuando un estado de excepción tiene prórrogas indefinidas, la excepción se vuelve regla. Y ahí ya hay un incumplimiento de las obligaciones internacionales independientemente de las situaciones concretas. La Comisión ha reconocido los problemas de violencia que existen en El Salvador. Reconocemos además las dificultades en el control de la criminalidad. Pero este control y esta función que tiene el Estado tiene que regirse por las obligaciones internacionales de derechos humanos en el sistema del cual es parte. Sin duda tenemos una profunda solidaridad por las personas que han perdido la vida en manos de bandas delincuenciales y expresamos siempre nuestra solidaridad. Pero en la respuesta tiene que cumplirse los estándares, porque entonces eso es lo que permite diferenciar el poder del Estado, las funciones del Estado, las obligaciones del Estado de lo que puede ser una situación
incontrolable de inseguridad y de incumplimiento de reglas. Dicho esto, tenía algún par de preguntas puntuales sobre todo sobre el impacto en las organizaciones como ustedes, que están denunciando estos hechos a nivel interno, a nivel internacional, el tema de haber podido recibir amenazas, represalias, etcétera. Y también este impacto diferenciado que se mencionaba en algún momento en las familias, en los hijos e hijas de personas detenidas, y por lo que pueden ver del video, la persona que fue detenida, luego es liberada, y finalmente el Estado se desentiende de esta situación. Quería saber si hay alguna posibilidad, un poco en la línea de lo que decía el comisionado Bernal, si hay alguna posibilidad de presentar una denuncia. Imagino que hay mucho miedo, pero toda la información que nos puedan dar, sea ahora o por escrito, va a ser de mucha utilidad. Y de manera particular también el caso de las personas, de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Sobre todo en aquellos niños y niñas que están como en el límite de la mayoría de edad, si se respetan o no las condiciones particulares. Dicho esto, le doy la palabra a, no sé si la secretaria ejecutiva tiene alguna pregunta o comentario. Sí. Gracias, presidenta. Muy gentil. Un saludo a la comisión y a las personas que están participando en esta audiencia. Yo quisiera referirme un poco a las solicitudes que han hecho las organizaciones de la sociedad civil por boca de Berisa Guerrero, que serían 8 puntos y que pues tiene una gran relevancia para el trabajo que puede hacer la comisión en el corto y mediano plazo. Entonces, yo quisiera entender un poco la forma como las organizaciones de la sociedad civil en su conversación han venido pensando que se pudiesen, digamos, concretar o canalizar estas recomendaciones. Y lo digo porque, por una parte, se está pidiendo a la comisión el monitoreo articulado entre las diferentes relatorías, pero a la vez también, como decía el comisionado Hernández, la inclusión de El Salvador en el capítulo 4B del informe anual. Pero por el otro punto están pidiendo también que la comisión mantenga los canales de comunicación y de diálogo con el Estado salvadoreño y que busque que ese monitoreo inclusive se pueda hacer en terreno. Entonces, teniendo en cuenta el contexto actual en El Salvador, quisiera también entender cuáles son las vías que las organizaciones está viendo para que la comisión pueda cumplir con todos estos cometidos, y al mismo tiempo, ¿cómo ven las organizaciones el trabajo de la comisión con otros sistemas de protección de derechos humanos, como por ejemplo el Universal, ¿no? Entonces, esa visión también un poco más estratégica, y cuáles son los aportes también que los relatores y relatoras especiales desde el sistema Universal están dando para atender estas situaciones tan graves y tan demandantes como las que se han presentado en el día de hoy en esta audiencia. Esas serían las reflexiones y solamente indicar para cerrar que la Secretaría Ejecutiva está muy abierta a recibir toda esta información que ustedes han presentado y también testimonios concretos de personas que hayan sido víctimas o detenciones arbitrarias, que hayan estado en situación de intramural y que puedan también compartir, más allá del testimonio que en el video recibimos, esta información tan específica con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias, presidenta. Eso sería de mi parte. Muchas gracias. Le doy la palabra al relator de Libertad de Expresión, Pedro Vaca. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por tener en este periodo de sesiones esta audiencia. Hemos recibido información muy valiosa y también sumarme a lamentar que el Estado no esté presente. Creo que es un momento en el cual la conversación constructiva alrededor de temas de derechos humanos y la distinta información que ha sido aportada ameritaría varias respuestas a varias de las preguntas que se han hecho en el marco de esta audiencia. Yo quisiera empezar diciendo que El Salvador es uno de los estados de los cuales recibimos con mayor frecuencia reportes sobre
eventuales alteraciones o violaciones del derecho a la libertad de expresión. Y creo que esto marca también un entorno de preocupación, porque precisamente estas audiencias son escenarios propicios para poder recibir información por parte de los estados que puedan balancear y tener otras perspectivas sobre los mismos reportes. Yo quisiera concentrar un poco las preguntas y reflexiones que quisiera trasladar a las personas peticionarias de esta audiencia. Quisiera indagar sobre las condiciones del debate público alrededor del estado de excepción. Un estado de excepción es algo que también no solo es disruptivo y se alega alrededor de ciertas razones que han sido aquí expuestas, sino que también se requiere democracia y deliberación pública alrededor de los estados de excepción. Y en esta línea, como es de conocimiento de las personas presentes, la relatoría manifestó su preocupación con respecto a algunas reformas al Código Penal que podrían tener el potencial de criminalizar discursos legítimos, discursos protegidos por el sistema interamericano, análisis académicos, la labor de la defensa de los derechos humanos y particularmente la labor de la prensa. Y en esta línea quisiera preguntar si tienen conocimiento, por ejemplo, de casos de procesamiento de personas que estarían contribuyendo con discursos legítimos a través de estas reformas. Digamos, esto ya tiene algunas semanas de haberse aprobado y si tiene información sería muy valioso para el monitoreo de la oficina. Pero también quisiera preguntar sobre esta dimensión persuasiva de la ley penal, ¿no? Que sin necesidad de que existan, digamos, específicamente periodistas procesados, pues las y los periodistas y los medios de comunicación saben que esas penas de más de 10 años están allí presentes. Y esto me lleva a consultar sobre si se identifica por parte de las personas peticionarias fenómenos de autocensura. Digamos, temor previo a hablar. Solemos ser partidarios en la relatoría de que las y los periodistas deben decir todo lo que saben y está confirmado. Y quisiera preguntar si existe alguna inhibición o han podido documentar alguna suerte de inhibición y hasta dónde se podría extender esta autocensura en caso de que ustedes la adviertan. ¿Son acaso libres los medios para cubrir sobre el estado de excepción en El Salvador? Y toda la información que puedan proporcionar será muy valioso para nuestro análisis. En este mismo sentido, preguntarles sobre el lugar de los medios públicos en el cubrimiento del estado de excepción. En lugar de la comunicación oficial alrededor de los estados de excepción, preguntarles también si hay marcos legales o salvaguardas con respecto a la exposición de personas procesadas, que ha sido también otro aspecto que nos ha generado inquietud de lo que hemos podido monitorear. Preguntarles también si conocen de periodistas privados de la libertad en el marco de este estado de excepción. Cerraría con un último asunto, y es si cuál ha sido el impacto del estado de excepción en el acceso a la información y la publicidad de la justicia. Si pudieran hacer el comparativo, y esto digamos no necesariamente es para que se responda en esta audiencia, pues también por escrito, pero cuáles serían en tiempos no excepcionales las garantías de publicidad y acceso, por ejemplo, a los procesamientos judiciales, y cuáles son las actuales, ¿no? Con este estado de excepción en curso. Muchas gracias, Presidenta, por darme la palabra en esta audiencia. Muchas gracias. Le doy la palabra a la relatora Redesca, Soledad García, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Saludos a la comisión y a todas quienes participan en esta audiencia. Muy puntual, escuchar el testimonio y sus relatos me da que pensar si también no habría cierto patrón de criminalización de la pobreza en cómo se están dando las circunstancias, ¿verdad?, de detenciones y privación de libertad en El Salvador. Me gustaría escucharlas reflexionar al respecto, llegado el caso. También, pues, muy preocupante desde la perspectiva de mi mandato, las condiciones de salud y de alimentación de las personas privadas de libertad y las secuelas psicológicas que se detectaban claramente en el testimonio que nos ofrecieron. Por eso, en cuanto a la política de reparación integral que ustedes sugieren, creo que el aspecto de salud mental debe estar muy, muy presente, como también en cuanto a las políticas de seguridad ciudadana, ojalá una mirada más basada en la seguridad humana, que también es uno de los temas que estaría detrás, sin duda, el fenómeno
de las maras y pandillas en la subregión. Lo dejo por acá y agradezco también nos tengan al tanto de aquellos aspectos que se relacionen con el mandato y que podamos ser de alguna ayuda al trabajo de la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, relatora. Le devuelvo la palabra a la sociedad civil. Muchas gracias, presidenta, y muy buenos días. Soy Liliana Caballero del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL. Sin dudas, son muchas las inquietudes y se agradecen y vamos a ir tratando de abordarlo en la mayor cantidad y precisión posible, pero no duden que igual al finalizar este espacio podremos hacer llegar información complementaria aquí solicitada. Ya que hay varias organizaciones aquí que han estado haciendo un monitoreo constante y bastante fino de la situación actual. Entonces, para aprovechar este espacio, quisiéramos resaltar también algunos puntos. Como se ha expuesto, el contexto actual que se vive en El Salvador, caracterizado por el abuso de poder, el uso excesivo de la fuerza por agentes policiales y militares, acoso y vigilancia digital a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, esta medida de estado de excepción supone una amenaza desproporcionada para la protección y goce de las libertades fundamentales. El deber del Estado salvadoreño es hacer un uso eficiente de las leyes existentes y las instituciones establecidas para contener el aumento de homicidios y crear políticas públicas integrales de prevención de la violencia. Esto de acuerdo con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Hoy El Salvador no ha cumplido con su deber de proteger la vida y la integridad de las personas, pese al sostenido incremento del presupuesto invertido en seguridad pública. Queremos recordar, como ya mencionaban también, que esta ilustre comisión, como resultado de la visita in loco del 2019, recomendó específicamente al Estado salvadoreño, entre otras cosas, la publicación del Plan de Control Territorial en todas sus etapas, así como su alcance y temporalidad. Sin embargo, este continúa siendo confidencial y desconocido para la opinión pública. Asimismo, esta comisión ha reiterado que la implementación de medidas extraordinarias de seguridad no sustituye una política integral de seguridad ciudadana de combate a la criminalidad. Las organizaciones de la sociedad civil han evidenciado que el Plan de Control Territorial tiene un énfasis represivo mediante la intervención y fortalecimiento de las fuerzas policiales y militares. Al día de hoy, el Estado salvadoreño continúa evadiendo sus obligaciones internacionales en materia de seguridad ciudadana para la prevención y erradicación de la violencia. Esta política integral deberá construirse dentro del marco del respeto a los derechos humanos y sostenerse en fuertes consensos políticos y amplios acuerdos sociales. Para terminar, me sumo y, por supuesto, también lamentamos profundamente el silencio del Estado salvadoreño en esta audiencia y dejo el resto del tiempo a mis colegas de sociedad civil. Gracias. Gracias. Agradecemos las preguntas y las intervenciones de la comisionada presidenta y los comisionados, particularmente sobre el patrón que se sigue de las detenciones de las personas. Quisiera explicar lo siguiente. Hubo una diferencia o hay una diferencia entre el primer periodo del régimen de excepción. Ya llevamos una tercera prórroga, es decir, vamos por los 120 días de régimen de excepción en El Salvador. En un primer momento, las detenciones se producían mediante operativos policiales en comunidades empobrecidas, es decir, ingresaba fuerza policial y militar a las comunidades y llevaban listados de personas a los que ellos habían registrado previamente. Ellos le llaman informes de inteligencia, sin embargo lo que son es levantamiento de información en la que tienen los nombres de personas que fueron procesadas, incluso personas que ya cumplieron una condena. Tenemos casos de personas que hace 2 o 3 meses habían salido de cumplir su pena, personas con medidas sustitutivas, como ya explicábamos, y más grave aún, personas jóvenes que tienen, por tener un tatuaje, por su apariencia o por vivir en una determinada zona. El patrón ha ido variando y ahora explicábamos, implementan este operativo Casa Segura, en el que llegan a las casas o cuando una persona ciertamente va pasando, tenemos varios casos de personas que van transitando por un lugar,
se quedan parados viendo lo que ocurrió o porque intervienen y dicen no se lleven a esta persona. Esto es lo que suele ocurrir con madres o familiares de personas que iban a ser detenidos. Se los llevan también por reclamar o por exigir el derecho a que la persona no sea golpeada, maltratada o ultrajada por las autoridades. Entonces, las personas que son detenidas, que por lo general decíamos más del 90% son hombres y jóvenes, viven en comunidades empobrecidas, estas personas son trasladadas a las Bartolinas policiales, a las sedes policiales, perdón, pero solo para su registro. Los primeros 30 días o los primeros 20 días la situación era caótica porque no se daba información de a dónde lo llevaban y pasaban en esas condiciones inhumanas en la Bartolina sin alimentación incluso hasta por 5 días. Sin embargo, después de las exigencias y las denuncias públicas, ahora, y esto cosa que también es muy grave, inmediatamente, es decir, en el término de 12 horas, son trasladados aún en detención provisional a centros penales. La persona que daba su testimonio hablaba de haber estado en un centro penal en su detención administrativa y ahí son confinados sin alimentación y en condiciones inhumanas y degradantes. Estas personas no se sabe a qué lugar los han trasladado. Por eso es que las familias tienen que peregrinar por los diferentes centros penales buscando a su detenido, porque no hay un registro nacional donde se pueda consultar, no hay una instancia nacional donde se pueda consultar a dónde ha sido trasladado el detenido. Y tampoco hay un mecanismo para saber qué juzgado lo va a procesar. Por eso es que inmediatamente, sobre las audiencias masivas, quiero decir, inmediatamente las personas son trasladadas a los centros penales y posteriormente estas audiencias que pueden llegar a ser hasta de 700 u 800 personas, en su mayoría los jueces decretan instrucción provisional. No tienen acceso a la defensa técnica material. Siguen mis colegas en las siguientes preguntas. Hola, yo solo quería profundizar sobre la situación de personas privadas de libertad. Según nuestros cálculos, pudieran estar detenidas en este momento un aproximado de 80.000 personas, contando las personas que ya se encontraban en detención y también en centros penitenciarios que tienen capacidad para un poco más de 27.000 personas. Eso significa que hay 3 personas donde debería de haber una. Pero en condiciones como las que ya mencionaba también Zaira, donde en celdas que están diseñadas para 12 personas pueden haber hasta 80. Aquí tenemos un problema también y es de que la Dirección General de Centros Penales, el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Policía Nacional Civil han declarado reservada mucha de la información pública de oficio que antes se brindaba, incluyendo datos sobre homicidios, datos sobre personas detenidas, la situación de Bartolinas, la situación de centros penitenciarios. No tenemos datos, al menos desde este año, sobre cuántas personas de manera oficial se encuentran detenidas en centros penitenciarios y en Bartolinas. Entonces también esto preocupa porque no logramos, por parte de la sociedad civil, hacer un proceso de contraloría y de verificación sobre el nivel de hacinamiento, sobre población que pudiera estar sufriendo los centros penitenciarios. Como bien se ha dicho, al principio se trasladaban a Bartolinas, y esto generó también una serie de dificultades logísticas e impactos en la familia, pero luego la dinámica fue trasladar a la gente detenida de manera inmediata a centros penitenciarios, sobre todo a La Esperanza, a Izalco, a la cárcel de mujeres. Ahí hemos identificado también un par de dificultades y entre ellas es de que tanto los centros de detención de menores de 18 años como los centros de reclusión de mujeres no cuentan con los recursos higiénicos suficientes para atender esa población, solicitando incluso a las organizaciones de derechos humanos apoyo para brindar estos recursos.
las organizaciones hemos intentado acompañar esto y brindar en la medida de lo posible recursos básicos como toallas sanitarias, por ejemplo, para mujeres, a pesar incluso de esta campaña de estigmatización y criminalización con la que constantemente tenemos que lidiar las organizaciones de derechos humanos. Obviamente esto de la situación de personas privadas de libertad está acompañado de un discurso de odio, de criminalización, de desprecio hacia las personas que están detenidas, donde se criminaliza desde el momento de la detención. Incluso hay publicaciones de la PNC donde presentan a las personas detenidas señalando el tiempo probable en que van a estar encarceladas, de 20 a 30 años. Y esto además ha generado un gran temor en la población, que ha provocado la migración de adolescentes, sobre todo jóvenes, que tienen temor de ser criminalizados y detenidos. En ese sentido, quizá lo último sería mencionar de que el discurso gubernamental sobre, por ejemplo, las personas que han fallecido en centros penitenciarios, esas 52 personas que hasta la fecha se ha logrado documentar, pero que pueden ser más, el mismo gobierno ha tratado de explicar estas muertes de una forma bastante simplista, diciendo de que al ser pandilleros, estos se encontraban huyendo, se encontraban en condiciones de escondidos y por tanto en condiciones difíciles, que ha provocado que su situación de salud no estuviese tan bien, y eso es lo que genera al fin y al cabo la muerte. Esto nos preocupa porque no está representando una responsabilidad del Estado de investigar estas muertes y dar una explicación sobre ellas. Muchas gracias. Muy buenos días, honorable Comisión Internacional de Derechos Humanos. Mi nombre es Samuel Salaverría, de la Asociación Azul Originario. Cabe aclarar que el principio de régimen de excepción a las personas detenidas se llevaban a la Bartolina. Eso, a través de cada persona detenida, hay un núcleo familiar que es arrastrado de manera directa y que sufre diversas afectaciones de tipo psicológica, económica, social, que condiciona el desarrollo pleno de cada uno de sus integrantes, principalmente de las mujeres, de la niñez y la adolescencia. La familia incurre en gastos que se vuelven indispensables para mantener a la persona detenida medianamente sana, entendiendo que en nuestro país son los núcleos familiares quienes proporcionan alimentación, insumos de primera necesidad y vestimenta a quien permanece al interior de las Bartolinas policiales. Esto entendiéndose cuando las personas detenidas no son trasladadas a un centro penitenciario. Es importante aclarar que las familias de las que forman parte de estas personas detenidas, en su gran mayoría, son de escasos recursos económicos, por lo que asumir los costos de cuidado o de la detenida ponen en detrimento la calidad de vida del núcleo familiar que permanece en libertad. Precariedad que se refleja en la reducción de poder adquisitivo para adquirir insumos alimenticios, médicos y poder solventar los costos de los servicios básicos. Esto además que en los gastos que incurre en poder presentar lo que son los arraigos o pruebas para la persona detenida. Muchas de esas personas que son de escasos recursos no tienen la facilidad para poder proveer o aportar estos insumos para su efectiva defensa. Las familias y principalmente las mujeres con el rol de esposas, madres, abuelas, hijas y hermanas son quienes asumen las implicaciones no solo económicas, sino también emocionales, producto de la situación que están viviendo. Problemas para conciliar el sueño, falta de apetito, depresión, insomnio, son algunas de las manifestaciones más palpitantes que afronta la población. Muchas gracias. Honorable miembro de la comisión, un gusto. Señor Hernández, de la Fundación Democracia, Transparencia, Justicia. Brevemente me quiero referir a la pregunta del señor relator Pedro Vaca respecto a periodistas, las afectaciones directamente que se han venido dando en cuanto a este tipo de reformas. Rápidamente, al momento no hay periodistas detenidos, pero sí hay 9 periodistas exiliados, justamente por las amenazas que existen de poder ser detenidos, dado el ejercicio periodístico que están realizando, principalmente en tema de seguridad. Esto ha sido parte de las consecuencias que tienen este tipo de reformas mordaza, de alguna manera, y que son tan generales, son tan amplias, que quedan al arbitrio de las mismas autoridades
que pueda alguna de sus actuaciones encajar, hacerlas encajar en el ejercicio de su labor periodística, ¿no? Esto mismo ha llevado entonces que ya se esté aplicando una autocensura por parte de periodistas o de algunos medios de comunicación que de repente puedan no estar ellos haciendo las investigaciones, pero no quieren replicar investigaciones de otros medios. Para un ejemplo concreto, el medio de digital El Faro sacó una publicación sobre que revelaba audios de mismos funcionarios sobre cómo han sacado o han trasladado presos o pandilleros fuera del país y no fueron cubiertos por otros medios de comunicación por el miedo a represalias. También, rápidamente, ¿qué es lo que ha pasado con esto? El gobierno ha querido que los periodistas revelen sus fuentes de investigación, no hay acceso a información pública para que puedan hacer su labor, y eso ha llevado a que se busque criminalizar tanto la fuente como a los periodistas y a los medios de comunicación. También les podemos hacer llegar más información al respecto para poder ampliar dado el tiempo. Buenos días, me quiero referir brevemente a la pregunta de la señora secretaria ejecutiva adjunta y a la pregunta del señor comisionado Joel Hernández, ¿qué puede hacer la Comisión Interamericana? En nuestro petitorio lo que nosotros estamos tratando de proponer es una respuesta articulada y escalafonada de la Comisión Interamericana. Necesitamos que la Comisión Interamericana siga intentando los canales de diálogo con el Estado salvadoreño, principalmente para que la Comisión pueda visitar el país y se pueda tener acceso a las condiciones de detención que, como me han antecedido en la palabra, las organizaciones de derechos humanos hoy por hoy no contamos con esa información. Y en este sentido, aquí evitar el diálogo de la Comisión Interamericana con los otros mecanismos de protección a derechos humanos, con las Relatorías Especiales de Naciones Unidas y con los órganos de Tratado de Naciones Unidas. A su vez, es importante que la Comisión Interamericana establezca un diálogo con la comunidad internacional, y en este sentido me estoy refiriendo a los estados, ¿no? Es importante que la comunidad internacional en su conjunto no solo siga monitoreando la situación de derechos humanos en El Salvador y se mantenga vigilante, sino que también establezca toda la comunicación necesaria para poder garantizar la anuencia que necesita la Comisión Interamericana para poder entrar al país. Si toda esta situación no se puede dar, pues nuestra sugerencia es si incluyan a El Salvador en el capítulo 4B de su informe anual. Muchísimas gracias. Sí, bueno, sí. Solo gracias. Más tiempo, por si acaso. Ah, perdón, solo para ir cerrando. Esta mañana, como organizaciones solicitantes, realmente queríamos hacer ver a la comisión, ¿verdad?, acercar información sobre la grave situación, la dramática situación que se está viviendo para los derechos humanos en el país. Como ya se dijo, ¿verdad?, estos decretos de estado de excepción no son admisibles, ¿verdad? Una causal para invocarlos no puede ser la alta criminalidad en el país, dado que los estados, en este caso el estado salvadoreño, ya cuenta con los recursos ordinarios para poder atender efectivamente esta situación. Lo lamentable, ¿verdad?, es que dada esta situación de persecución y criminalización a personas defensoras de derechos humanos, pero también a operadores de justicia, ¿verdad?, y a periodistas, se está generando también una situación de desprotección, ¿verdad?, a quienes estamos intentando ser contraloría o la poca contraloría que queda todavía para el Estado salvadoreño, ¿verdad? Es realmente preocupante que los sistemas de justicia sean inoperativos en estas circunstancias. Hay cientos de habeas corpus que han sido presentados sin que hasta el momento se hayan sido resueltos, ¿verdad? Es sumamente preocupante que el Estado salvadoreño no haya, ¿verdad?, accedido a participar dentro de esta audiencia temática, ¿verdad?, y que establezca estos vínculos o diálogos para poder resolver y atender de mejor manera la situación de derechos humanos. De forma tal que apelamos, ¿verdad?, a la intervención y a la vigilancia de los organismos internacionales de derechos humanos que estén vigilantes y acompañen esta situación para poder ser revertida.
sobre la pregunta si hay alguna persecución, ¿verdad?, acerca de las personas pobres, la información con la que cuentan muchas de las organizaciones que estamos presentes en esta mañana da cuenta que sí existe, ¿verdad?, una persecución a personas pobres o personas vulnerables por vivir en zonas excluidas o al margen de ciertos servicios. Además, podría haber indicios que existe incluso una fisionomía, ¿verdad?, por la cual el Estado está atendiendo a detener determinadas personas. De manera que podríamos estar incluso ante situaciones graves de discriminación, ¿verdad?, porque dentro de este grupo de personas detenidas atienden a ciertos rasgos físicos, ¿verdad?, que suelen vivir también en zonas excluidas o con grave presencia de pandillas, de forma tal que el Estado podría estar implementando también una política de discriminación en momento de detenciones. Sin más, reiteramos que las organizaciones que estamos aquí presentes les vamos a acercar más información, ¿verdad?, después de esta audiencia, y esperamos seguir contando con el acompañamiento de la Comisión Interamericana y de los demás organismos internacionales de derechos humanos para poder revertir y proteger y garantizar los derechos humanos de la población en El Salvador. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Llegamos ya al término de la audiencia. Desde la Comisión Interamericana, reiterar el cumplimiento de nuestra función, como lo han planteado las organizaciones, en todos los mecanismos de diálogo, monitoreo y los diferentes mecanismos, peticiones y casos cautelares y demás. Durante todo este tiempo, la Comisión se ha comunicado con el Estado pidiendo información, que es a través de las cartas que nosotros mandamos, artículo 41, y con esa información las respuestas del Estado que se han dado son la base también de todo luego los comunicados e informes que nosotros publicamos. Hemos solicitado y hemos reiterado, y lo volvemos a hacer, la posibilidad de poder viajar a El Salvador, obviamente dependiendo de la anuencia del Estado. Está también en el informe de derechos humanos 2010 que sacamos el año pasado, el pedido de la visita de la comisión, incluida con la visita acompañada de la Relatoría de Libertad de Expresión. Entonces, seguimos trabajando en esa línea. Les agradecemos nuevamente por su trabajo. Toda la información que ustedes puedan remitirnos será de suma utilidad, tanto desde la Relatoría de País, pero también de las diferentes relatorías temáticas, porque como bien saben ustedes, la violación de un derecho humano acarrea la violación de otros, ¿no? Y en ese sentido, también esta visión diferenciada. Expreso mi preocupación por lo que nos comenta Sonia Rubio sobre este tema del perfil, ¿no? Sabemos en la historia, en general en nuestros países, cómo cuando se empieza a identificar un perfil racial, étnico, edad, género, etcétera, hay también una posibilidad muy peligrosa de discriminación y de patrón discriminatorio. En ese sentido, nuestra mayor solidaridad, lamento también la ausencia del Estado, esperemos que este diálogo continúe, porque nuestro rol es ese, poder escuchar a la sociedad civil, también conversar con los Estados, sin duda, ¿no?, para poder apoyar, monitorear y acompañar en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de respeto a los derechos humanos. Así que esperemos que podamos vernos pronto, esperemos que pueda ser en El Salvador, y en todo caso seguimos siempre en la misma línea de trabajo por los derechos humanos y las libertades fundamentales, que son la esencia de la democracia y que son la esencia del sistema interamericano. Dicho esto, declaro cerrada la audiencia. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, un gusto. Gracias.